Muy buenas noches y bienvenidos al programa El Madrid por delante del Barça, que estrenamos hoy. De las glorias deportivas que campean por España. Ya lo ven, culés, acérrimos como Jordi Grau o yo mismo, tenemos que reconocer que el Madrid es mejor que el Barça, ¿verdad, Joe? ¡Que te dejan taburete! ¡Venga, Grau! ¡Y mira, es blanco! ¡Tiene vergüenza! En el programa que empezamos hoy veremos que no solo el Madrid aventaja al Barça en punto, sino también en antepasados famosos. Y es que últimamente la prensa catalana está muy pesadita hablando de la familia de Messi. Y no solo los culerdos, ¿eh? Que yo cada vez que marca el falla penaltis ese, me acuerdo de su madre, de su padre y de hasta los cuñados terceros. Se dice incluso que Messi tiene parientes en Lleida, que es primo de Boyan, incluso que su tatarabuelo compuso el Virolai. ¡Virolato! 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 Pero atención, porque Tomás Roncero ha estado investigando sobre los orígenes de Cristiano, ¿verdad, Tomás? Efectivamente, Chusez. He hecho llamadas, he viajado a lugares recónditos, incluso a una biblioteca. ¿Cómo? ¿Lo que veis? ¡Una biblioteca! A una biblioteca y he encontrado, por fin, las raíces de CR7. ¡Ahí está! ¡CR7! Vale, calma, señores, por favor. Atención, porque merengues, merengas, os presento el árbol genealógico de CR7, Cristiano Ronaldo. Aguanta, Josep, sí, aguanta. Dale. Porque, cuidado, aquí están todos los antepasados de Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, por parte de padre, por parte de Cristiano Ronaldo Senior, Cristiano Ronaldo es descendiente directo. Tensión. ¡De Gandhi! ¡De Gandhi! Todo el mundo sabe que a Gandhi le llamaban G7 y que siempre iba vestido de blanco imperial porque era madridista. ¡A la Madrid! Pero no solo es cuidado, loco, chusez. Esto no es todo. Porque por parte de su madre, doña... ¿Su madre? Su señora madre, Cristiano Ronaldo es... Tatara nieto de Superman. ¡Superman! ¡Claro! Superman, que también se llamaba Ronaldo de apellido, de ahí sacas Cristiano su fuerza titánica. Y su elegancia atroz. Su elegancia atroz. Las pruebas están aquí, Chusef. No fallan. Cristiano Ronaldo, Clan Ronaldo. Claro. ¿Está claro? ¡Claro! Y por eso el Barça es su kriptonita. Guardiola es Lex Luthor. Y su novia, Irina Shayk, es Lois Lane. Y yo soy Jesucristo. Pero vamos a ver, Roncero, estás completamente seguro de que lo que dices es cierto. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Ya lo sé, es muy fuerte. Es muy fuerte, pero no solo estoy convencido. Lo juro por el Villarato, por la décima del Madrid, y te lo voy a demostrar. Tengo una foto. ¡La foto! ¡Hombre, por favor, producción, poned la foto ya! ¡Ahí está! La prueba irrefutable. Una cena familiar del año 1904 y el bebé es CR7. Pero bueno, esto es increíble. O sea, aquí no hay trampa ni cartón. Bueno, sí, quizás hay un poco de Photoshop. Pero atención, señores, porque nos queda una sorpresa. Porque nuestro becario ha estado repasando el libro de familia de Cristiano. ¿Libro de familia? ¡Eso no había ocurrido! Y ha descubierto que Cristiano es sobrino por parte de cuñado de... A ver. Denme esto, por favor, Tomás. ¿De quién? ¡Emoción! ¡De Tomás Roncero! ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo! ¡Dios! ¡Jesús! ¡Y el espíritu de Juanito! ¡De Cristiano Ronaldo de CR7! ¡Yo! ¿Qué? ¡Bagato! ¿No venía a abrazarme? Un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú, animal? ¿No me abrazas? ¡Pues te envío a Portugal! ¡A la